Con su permiso, presidenta. Vamos a continuar viendo cómo van las acciones rumbo a la reforma al Poder Judicial. El día de hoy tenemos en dónde exactamente estamos con los tiempos sobre lo que ordenó la reforma constitucional aprobada el 15 de septiembre. Ordenó que el Poder Judicial elija a sus integrantes mediante una votación ciudadana. También estableció una elección extraordinaria en junio de 2025 para renovar la mitad de 1.699 magistraturas de circuito y juzgados de circuito. Tres, determinó que fuera el Senado de la República quien deba realizar el proceso de insaculación, seleccionando los cargos que las magistraturas de circuito y los juzgados de distrito que deberán elegirse el próximo año. Es el primero de junio de 2025. ¿Qué dice el artículo segundo transitorio de la ley? Para el caso de magistradas y magistrados de circuito y jueces de distrito, la elección será escalonada, renovándose la mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial en la elección extraordinaria del año 2025 y la parte restante en la elección federal ordinaria del año 2027, conforme a lo siguiente. Uno, para seleccionar los cargos a renovar en la elección extraordinaria del año 2025, el Consejo de la Judicatura Federal entregará al Senado de la República un listado con la totalidad de cargos de personas juzgadoras, indicando su circuito judicial, su especialización por materia, género, vacancias, renuncias y retiros programados y lo demás información que se le requiera. Y B, el órgano legislativo determinará la porción de cargos a elegir en cada circuito judicial, considerando en primer término las vacancias, las renuncias y retiros programados. Los cargos restantes serán seleccionados mediante insaculación pública, tomando como base la renovación de la mitad de los cargos que correspondan a cada especialización por materia. Y bien, ¿qué pasó el sábado? En el sábado 12 de octubre, el Senado sesionó por más de 7 horas y llevó a cabo la insaculación para determinar cargos de magistrados de circuito y jueces de distrito que se elegirán en 2025 y 2027. Para ello se acordó que serán 850 cargos judiciales los que se elegirán por voto popular en la elección extraordinaria del 1 de junio de 2025. ¿Cuántas magistraturas fueron? 464. ¿Cuántos juzgados federales? 386. Para obtener este resultado, ¿qué hizo el Senado? Hizo 4 pasos. Uno, dividió en números pares e impares las listas de cargos remitidas por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en el número consecutivo asignado por el propio Poder Judicial. Otro paso es que del total de 711 puestos surgieron por insaculación 350 tribunales y 361 juzgados de distrito.
Además, se tomaron en cuenta 114 espacios vacantes, renuncias y o retiros programados de magistrados, así como de 25 jueces de distrito que fueron integrados de manera directa. Hay que aclarar que en ambos casos, magistraturas y juzgados, las listas que resultaron seleccionadas mediante una urna fueron las de números impares. 4. Se hizo un nuevo sorteo finalmente para ajustar la lista seleccionada exactamente a la mitad de todas las plazas de magistraturas y juzgados. Hay que aclarar que en el caso de los elegidos en la tómbola, fueron completamente al azar. Se garantizó la imparcialidad, así como el respeto en todo momento a los derechos humanos de las y los juzgadores. Asimismo, y con un enfoque de perspectiva de género, se decidió no incluir 8 plazas de juzgadoras que tienen condición de maternidad. Aquí enseguida nos pusieron los senadores cómo van y cómo es que tenemos que seguir los pasos, los días, la cronología de cómo vienen, qué va a pasar enseguida en este año 2024. Para el 16 de octubre, el Senado de la República, de acuerdo a la ley, debe emitir la convocatoria general para que los poderes de la Unión integren los comités de evaluación. Esto tendrá que ocurrir el próximo miércoles, ¿verdad? El 16 de octubre. El 31 de octubre se dará la instalación de los comités de evaluación. Para el 4 de noviembre se publicará la convocatoria para quienes busquen participar en el proceso extraordinario de elecciones del Poder Judicial el 1 de junio de 2025. Para el 24 de noviembre, la inscripción de las y los aspirantes que deseen participar en el proceso de elección. El 15 de diciembre próximo, los comités de evaluación verificarán la documentación presentada por las y los aspirantes. Así que para antes del 15 de diciembre deben de estar aprobados los cambios a las leyes secundarias por parte del Congreso Federal. ¿Qué va a pasar en 2025? Algunos de los pasos: para el 31 de enero, los comités de evaluación seleccionarán a los finalistas que consideren idóneos. Para el 5 de febrero se realizará la insaculación para depurar la lista de los aspirantes para obtener 3 candidaturas por cada cargo: para ministro, magistrado electoral y magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. Y asimismo se obtendrán 2 candidaturas por cada cargo de juez de distrito y magistrado de circuito. Para el 12 de febrero, una vez aprobadas las listas de candidatas y candidatos, el Senado las enviará al Instituto Nacional Electoral. Antes del 15 de marzo, los congresos estatales deberán aprobar cambios a sus leyes locales para adoptar la reforma judicial. Del 30 de marzo al 28 de mayo será el periodo de campañas de las candidaturas. Así, recordar, subrayar que será el 1 de junio de 2025 las elecciones, esto es el primer domingo de junio, y después de la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral realizará los cómputos de la elección, publicará los resultados de la elección, dará las constancias de mayoría a las personas que resulten vencedoras, declarará la validez de la elección. Y para antes del 28 de agosto deberán estar resueltas las impugnaciones tramitadas ante el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pues el 1 de septiembre las y los juzgadores electos protestarán su cargo en el Senado de la República. Es un repaso a cómo vienen los tiempos de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley. Eso sería, señora presidenta. Segundo,
El fin de semana lo que se hizo es importante, es la tómbola para saber quién o la selección al azar, para saber qué cargos van a estar sujetos a elección en el 2025. Esto es importante porque hubo ahí en las redes quien dijo que ya se estaban seleccionando a los jueces. No. La mitad va a ser la elección en la mitad del 2025. En el 2025 la mitad de los puestos van a ser elegidos. Y la otra parte en el 2027. ¿Cuáles son los jueces, magistrados que van a entrar al proceso de elección? Pues es lo que se decidió este fin de semana. ¿Cómo? Las vacantes, es decir, los que no están ocupados, y además, en un proceso de selección al azar, cuáles son los cargos que van a ser ocupados. Eso es lo que ocurrió el fin de semana y sigue el proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora sí, vamos a las preguntas. Justamente el que tiene que ver con el proceso que se llevó a cabo este fin de semana, la JUFET justamente pues hizo un comunicado en el que pues bueno expresa su más enérgica protesta, así dice, en contra de los actos realizados en el Senado durante este fin de semana. Saber su opinión, doctora. Y en otro tema que tiene que ver con seguridad, la semana pasada en Puebla se registró un linchamiento, el viernes otro intento de linchamiento en Cholula, me parece en San Andrés Cholula, justamente ya presentó este plan de nacional de seguridad. Si tiene algún punto específico para prevenir que pues los pobladores hagan justicia por su propia mano. Esos dos temas, por favor. ¿Qué es la JUFED? Judicatura Federal. No. La Asociación de Jueces. Que por cierto ya decidieron regresar a trabajar. Un aplauso. Ya, es bueno que ya desquiten sus salarios. Fíjense, a ver, ¿por qué no protestan por esto? Con todo y paro, hubo sabadazo. ¿Qué quiere decir sabadazo? Estas liberaciones que hacen de viernes a sábado, donde supuestamente no están en funciones. Liberaron a una mujer señalada como, con todas las pruebas, porque nos tocó cuando estuvimos en la Ciudad de México, a la Fiscalía de la Ciudad de México, como presunta autor intelectual del asesinato de dos ciudadanos israelíes en la Plaza Arts en julio de 2019, fue puesta en libertad el viernes 11 de octubre. ¿Cómo es posible que estando en paro? Pero además, ¿saben quién la liberó? Un juez especializado adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento del único distrito judicial de Morelos. O sea, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver Morelos? Estas son las razones por las cuales hay reforma al Poder Judicial. Porque ahora parece que no hubo, que el Poder Judicial es perfecto. Corrupción, nepotismo, liberaciones de criminales, donde hay pruebas. Repito, este caso nos tocó cuando fui jefa de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Un proceso para elegir a jueces, magistrados, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, repito, este fin de semana que hubo una selección de cuáles son los jueces que van a ser electos a partir de aquellos lugares que están vacantes y de una selección al azar. Como explicó Rosa Isela, viene un proceso en donde nosotros, como Ejecutivo, vamos a determinar una comisión de mujeres y hombres honestos, abogados, abogadas reconocidas, que van a seleccionar. Igual lo hace el Congreso, igual lo hace el Poder Judicial, la Corte. Se nombra este comité, viene una convocatoria, se inscriben quienes quieren participar. Tienen una serie de requisitos, promedios, cartas de recomendación, ensayos. Una vez que es revisado que lo que se está entregando tiene sustento,
pues a partir de la lectura, de la definición de quienes se inscribieron y de la discusión de estas comisiones, hay una primera selección de quienes van a participar. De ahí puede haber entrevistas públicas para que todas los y todas los veamos, por qué se quieren inscribir, cuáles son sus criterios. Y después de eso hay una selección y después van a una tómbola para ver de esos cuáles van a pasar a la elección del 1 de junio del 2025. Entonces, ¿por qué hay una elección? ¿Por qué se van a decidir democráticamente, aprovechando los 200 años de la República, el Poder Judicial? Pues porque hay un Poder Judicial que protege a delincuentes comunes del fuero federal y de cuello blanco. ¿Cómo es que en paro todavía dan un amparo para quien tiene que pagar impuestos, otra vez se le prorrogue su caso? Ese es el problema. Hay comunicación con el secretario de Seguridad Ciudadana y los secretarios estatales pues para evitar estos casos. Pues si tienen más datos, con gusto lo revisamos. Se está haciendo un trabajo muy importante. Con el presidente López Obrador se avanzó mucho, tanto en aduanas como en puertos, y se sigue trabajando conjuntamente. ¿Cuál es la manera de saber que, o cómo podemos saber que disminuyó la corrupción? Porque aumentaron los ingresos tributarios o de derechos. Aumentaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador alrededor de 250 mil millones de pesos. Y ahora tenemos una estrategia para que sigan aumentando. Si disminuye la corrupción, pues evidentemente ese recurso se va a donde se tiene que pagar, que es a la hacienda pública. Pero si hay algún caso en particular, pues lo revisamos. ¿Hasta el momento no lo tenían detectado como un modus operandi en esas aduanas? Pues hay que revisar el caso en particular que presentas aquí y con gusto lo revisamos. De todas maneras, se está trabajando en muchos ámbitos, en el caso de la seguridad, en inteligencia e investigación y finalmente en carpetas de investigación que lleven a detención. Si gustan, platicamos de eso mañana. Mañana viene Marcelo Ebrard, secretario de Economía, para platicarles en qué consiste este diálogo, el interés que hay de inversionistas, particularmente de Estados Unidos, en México. Y también va a haber una conferencia de prensa después, donde entre otros se van a anunciar algunas inversiones que ya están planteadas para nuestro país. ¿De qué se trata este encuentro? En su momento, empresarios nacionales y principalmente Estados Unidos plantearon la posibilidad de que tuviéramos un diálogo para conocer pues cuáles son los beneficios, los incentivos que se van a generar para la inversión en México. Yo lo dije el 1 de octubre, el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá abre esta posibilidad de lo que se llama hoy la relocalización de las empresas. Muchas empresas estadounidenses que encuentran en México una oportunidad para invertir y a partir de la inversión poder exportar o incluso tener producción para el mercado nacional. ¿Cómo generar las condiciones para que la relocalización no solamente se mida en un indicador que es inversión extranjera directa, sino que signifique también bienestar? Es decir, buenos salarios, vivienda, infraestructura, acceso a agua potable, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son las condiciones para que se den estas inversiones? ¿Dónde hay energía? ¿Va a haber energía eléctrica? ¿Dónde hay agua? Entonces, nosotros hemos desarrollado un programa que le llamamos de polos de bienestar, en donde la búsqueda es que se invierta, las empresas que tienen demanda de agua, pues que inviertan en el país, en donde hay acceso a agua, que se generen las condiciones de reciclamiento y al mismo tiempo que se siga cumpliendo con seguir aumentando los salarios en el país y que las viviendas que vamos a construir estén asociadas también a estos polos de desarrollo, polos de bienestar. Todo eso es el objetivo de platicarlo el día de mañana.
decía el 1 de octubre, yo planteé que entre nosotros no hay competencia, esa es la virtud del tratado. No es que México compita con Estados Unidos y esté quitando inversiones a Estados Unidos, sino que nos complementamos en este tratado comercial que permite que haya inversiones en México, en Estados Unidos y en Canadá. Gracias, presidenta. Jorge Alegría, que es el director de la Bolsa Mexicana de Valores, comentaba que a México se le está viendo con cautela. ¿Qué le respondería a usted? Pues no coincido con esta opinión, no sé a qué se refiera. Tengo conocimiento a través del secretario de Economía y de manera directa de muchísimas empresas que quieren seguir invirtiendo en nuestro país. México tuvo récord de exportación, ese es el principal socio comercial con Estados Unidos y esto va a seguir en nuestro país. Y lo que queremos es dar las condiciones para que haya la inversión privada y al mismo tiempo ordenarla.